Hola muchachos, ¿cómo están? De nuevo su amigo AJ en un nuevo video. Esta vez vamos a jugar Soul Park. Listo, vamos a explicar qué vamos a hacer en el video de hoy. Vamos a ver este nuevo evento que tenemos. Tenemos un evento para desbloquear una carta de Clyde Hércules. Listo, entonces qué tenemos que hacer para el video Jugar con cartas válidas. Vamos a mirar cuáles son esas cartas. Entonces, por cada carta de estas que pongamos en nuestro mazo, podemos ganar un punto cada vez que ganemos un combate jugador contra jugador. Listo, yo ya tengo el mazo armado. De estas 13 cartas, la única que me falta por desbloquear es Clay Hércules. Listo, muchachos. Entonces. Eh, vamos a abrir un sobre que tenemos por acá. Gratis. A ver qué nos sale. Oro. Un chip. Una goma. El gay y las palomitas. Listo. Bueno, chicos, entonces... Eh, primero vamos a mirar las cartas, a ver cómo se comportan. Vamos a jugar en la campaña. Vamos a jugar una partita en campaña, vamos a ver qué tal se comportan las cartas y después pasamos a jugar una partida jugador contra jugador. Listo, les voy a ir explicando cada una de las cartas porque son cartas nuevas, cartas que no hemos visto en el canal. Bueno. Listo, muchachos. Entonces vamos a arrancar con nuestro cara de caca. Ese ya lo habíamos visto. Están Poseidón. El ángel. Este modo eh, de campaña es un poco alocado. Aquí lo que se necesita es spamear cartas. Poner cartas a la lata. Para poder obtener la victoria. Listo. Entonces tenemos en este momento nuestras cartas. Esta carta de regeneración está, está bien. Lo que hace es que regenera la salud de nuestras tropas por 10 segunditos. A ver, hasta el momento vamos muy bien. Este gordito Zen que está... Lo que hace es su poder es atraer las cartas enemigas. O sea, atraer los ataques. Él no ataca a nadie. Lo único que hace es actuar ahí como una especie de, de defensa, de torre, para que no ataquen a nuestro líder enemigo. Las palomitas que nos salvan. Vamos, Angelito. Bien, bien, bien. Vamos a lanzar la regeneración para curar a todas nuestras cartas. Y yo creo que la primera parte de este evento lo tenemos. Este, contra ese negrito voodoo que tiene un poder espectacular que aniquila todos. Todos los aliados en un sector. Vamos a jugar la carta del Papa. Bueno, ya salió nuestro enemigo Kenny Hermes. Vamos a ahorrar para lanzar la carta del Papa que tiene un poder muy bueno que es que revive a nuestro último aliado muerto. En este caso no sé cuánto que revivió. El poder. Así ah, míralo. ahí está. El que está moradito. Fue el aliado que nos revivió el Papa. Listo, entonces es una carta que es un poco costosa. Vale 7 de energía, pero... Si nos revive un aliado muerto es espectacular. Listo. Entonces tenemos ya esta parte del... Esta parte del, del... del video terminada. Ya vimos las cartas en acción. Vamos a mejorar alguna carta para irnos al jugador contra jugador. Vamos a mejorar a Hermes y este se es me gusta el ángel papá es que es difícil sacarlo este stamp Poseidón ya no mejor no mejoremos más bueno mejoremos a Fry a Fry mejorémoslo un poquito y listo listo ahora sí muchachos vamos a ir a a la cancha vamos a ir a la cancha vamos a jugar una partida contra otro jugador eh, no les garantizo la victoria porque son cartas que tengo en bajo nivel y ya estando en una arena un poquito alta y nos ha sido difícil obtener la victoria listo si llegamos a ganar vamos a tener 12 puntos para reclamar sobres y al final del, del combate vamos a ir a abrir unos sobres que ya tengo desbloqueados. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Mr. Dog Mr. Doggy. Bueno, tenemos que vamos a salir desde atrás con nuestro amigo Gay. Saca el papa. El papa no es tan aconsejable sacarlo de primera porque si uno de sus poderes es revivir el último aliado muerto, estamos perdiendo ahí una... Casi que su poder, ¿listo? Entonces el gay. Les están dando batazos. Bien por Hermes. Esta carta de Hermes es buena, me ha gustado mucho. Tenemos nuestra primera... Ahora nos acá el, el gay. Vamos con el ángel y poseidón Ahorita le vamos a lanzar a esta señora que va directamente por el enemigo. Es una carta muy buena, me ha gustado mucho. Y este gay, si no lo paramos rápido, nos va a empatar la partida. Si ven, si ven el poder de esta pelirrojita, es muy bueno porque va directo al enemigo. Vamos a lanzar el amigo Zen. Ay Dios, se nos vino el gigante. Gigante, vamos a pararlo con cara de caca. Y el gigante ya se entretuvo con nuestro Zen. Está evitando cualquier daño a nuestro gigante. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Falta poco, falta poco para la victoria. Lancemos la salud. Revivamos la salud. El niño cara de Caca. Dándonos por saco. Ese angelito tiene que morir. Eso. Un minutico, un minutico. Vamos a lanzarle las raticas. Las raticas. Y yo creo, chicos, que. Así ah, hayamos acabado de perder una, una vida. Esto lo tenemos aquí con este ataque. Y 22-0. Lo tenemos. Victoria, muchachos. Espectacular. 12 puntos más para el evento. Es una baraja difícil de jugar porque es una baraja muy costosa. Eh, ha costado mucho ya dominarla, pero creo que ya la tenemos dominadita. Listo. Bueno, por último, en el video, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir las recompensas que están saliendo por este evento. Como les decía, yo ya he jugado bastantes partidas, tengo una buena cantidad de recompensas y vamos a abrirlas. Listo. Vamos a ver si podemos desbloquear esa nueva carta. Listo. Vamos por la siguiente recompensa. A ver qué nos sale. Vamos a ver si nos sale la nueva carta de Hércules. Vamos por la carta de Hércules, muchachos. El ángel y las palomas. Bueno. Vamos por la tercera. Vamos a ver qué nos sale tarjeticas dinero una velita cuentos de curación el gigante mimsy y el ángel nos están saliendo muchos ángeles pero quiero a hércules quiero a hércules ay hércules o también nos puede salir la bebé medusa cualquiera de las dos cartas se desbloquea en este evento pero la suerte no nos está acompañando bueno, nos quedan dos sobres. Dos sobres. La P es lo último que se pierde. Vamos a ver cómo nos va. Unas raticas. Unas cuentas. ¡Ah! Lo logramos, muchachos. Hemos desbloqueado a Hércules. Ya vamos a ver en detalle la carta, pero se consiguió el objetivo, que era desbloquear esa carta de Hércules. Bueno, vamos a ver si tenemos más cartas de Hércules. No. Bueno. Listo, vamos a seguir jugando para tener eso, esas dos. Y les estaré contando cómo nos va. A ver si nos sale la bebé medusa. Listo, pero vamos a mirar las estadísticas de Hércules. Esa nueva carta que nos ha salido. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro Hércules? Que no te veo. O oh, lo veo, no lo veo, muchachos. Has callido A ver. Tiene muchas cartas este juego. ¿Dónde está? Ah, míralo, acá está. Entonces... Dice, grito de guerra. Corre y golpea al enemigo más cercano con un golpe mágico. Que detiene su carga. Wow, esto es espectacular para esos eh, fichas que tienen carga. Me parece muy bonita la carta y ya la hemos desbloqueado, chicos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que dejen su like, sus comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye muchachos.